Muy bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Estuvimos en un encuentro del CREA y conversamos sobre el manejo nutricional por ambientes en cultivos de soja. En dicho encuentro, también conversamos sobre la diferenciación de ambientes productivos para soja y girasol. Conversamos con un asesor del CREA sobre las variables de manejo por ambientes en soja y girasol. Estuvimos en una jornada de tranqueras abiertas organizada por el CREA Roque Pérez Saladillo, el que se llevó a cabo en un establecimiento de El Tejar, quienes son miembros de dicho CREA. Allí nos entrevistamos con el ingeniero Manuel Bermúdez, perteneciente a dicha empresa, quien en una de las paradas a campo expuso sobre el manejo nutricional diferenciado por ambientes que allí están llevando a cabo para el cultivo de soja. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Bermúdez. Yo trabajo en la empresa El Tejar. Estoy en la zona, en el área de tecnología de Argentina y dentro de eso particularmente en la zona oeste, con base en Trenquelauquen. Si bien hoy nos encontramos acá en tranqueras abiertas en la zona de Roque Pérez Saladillo, El Tejar forma parte de ese miembros CREA y hoy estamos en el campo San Miguel, principalmente en la parada de soja, hablando sobre el tema de nutrición de soja. El primer punto que hablamos es el de reconocimiento de los diferentes ambientes que tenemos en un lote. O sea, claramente hoy por hoy debemos los lotes, cuando nos encontramos en los lotes, topográficamente son distintos, no corresponden utilizarlos, manejarlos de alambre a alambre, y básicamente es que cuando nosotros le implantamos un cultivo arriba de eso, cada ambiente es distinto, por más que estén dentro de un mismo lote. Al ser distintos ambientes que tienen una distinta productividad, o sea, ambientes que por ahí estamos hablando que diferencias de entre un 10 a un 15% de productividad entre ambientes, eso implica que los requerimientos nutricionales de un cultivo como la soja en esos ambientes sean distintos. Por lo tanto, el manejo por ambientes de la soja lo debemos darle un énfasis principalmente a si nos encontramos en lomas con ambientes de baja productividad o medias lomas o ambientes bajos, franco arcillosos, con alta productividad. Entonces el manejo nutricional que hacemos con la soja en esos distintos ambientes es distinto. Principalmente una de las relaciones más fuertes que encontramos es que en ambientes de lomas arenosas los contenidos de fósforo son mayores a los bajos. ¿Cuánto? A razón de 5 o 7 partes por millón. Entonces lo que hacemos es básicamente un manejo de fósforo para la loma completamente distinto al manejo de fósforo para la soja en el bajo. Muy simple, o sea, sin necesidad de usar grandes procesadores o GIS, usamos muestreos de suelo independientes de la loma del bajo o de la media loma o de esos ambientes y hacemos las recomendaciones de fósforo principalmente para ese ambiente. En una loma arenosa, en las cuales por ahí tenemos niveles de fósforo que rondan o oscilan entre las 8 o 12 partes por millón, donde tenemos una probabilidad de respuesta de obtener 200, 250 kilos o un 5% para su rendimiento, utilizamos dosis o niveles o umbrales críticos para llevarlos a niveles de 15, 16 partes por millón, nunca menos de 3. Y si nos encontramos en un bajo donde los potenciales de rendimiento de esas hojas son mayores y a su vez los contenidos de fósforo son menores, claramente hacemos una fertilización superior a la que hacemos en la loma. Y siempre siguiendo los mismos umbrales, ¿no? O sea, el umbral no lo cambiamos entre la loma y el bajo. Lo que sí cambiamos son las cantidades de fósforo que van en cada uno de esos ambientes. Un punto que es fundamental en el tema de fósforo y que estamos encontrando es el efecto de la fitotoxicidad cuando incorporamos ese fertilizante fosforado y sumado a cuando tiene contenidos de nitrógeno como puede ser
un fosfato monoamónico o un fosfato diamónico, es esa fitotoxicidad que provoca en los nacimientos de la soja. Claramente hay problemas en los coeficientes de logro, una disminución en el stand de plantas, sobre todo en aquellos suelos más arenosos, donde por ahí los contenidos de humedad son menores, porque por ahí por cuestiones de humedad o de viento se han secado, o donde tenemos distanciamiento entre surcos más espaciadas, como pueden ser sojas sembradas a 52 centímetros, y se está tratando de encontrar relaciones de qué manera podemos disminuir esa fitotoxicidad. Porque si la tendencia es como viene, en los cuales en esos ambientes de alta productividad venimos año tras año quebrando nuestros techos de productivos a sojas que rinden 4.500 o 5.000 kilos, las demandas por ese nutriente son mucho mayores y a su vez va a llegar un momento en el cual no vamos a poder poner esa cantidad que requiere el cultivo de soja. Por lo tanto, ya se están viendo estrategias de alguna manera a ver si las podemos aplicar al voleo, si estamos en el caso de siembra directa, 3 o 4 meses antes, y complementar con algún tipo de alguna fuente de un fertilizante líquido fosforado que complemente esa dosis de fósforo que requiere el cultivo. Otra de las estrategias es que si vamos con una dosis de suficiencia de no más de 40 kilos, claramente encontrar momentos donde tengamos buena humedad del suelo, buena temperatura, y tratar de angostar los surcos o de achicar la distancia entre surcos lo máximo posible. El otro de los nutrientes, como les decía, que es bastante importante, que empieza a tomar importancia en la soja, es el azufre, el contenido de azufre. Acá lo que ocurre es que, si bien es mucho más difícil encontrar un indicador único, en el caso del fósforo dijimos que es el análisis de suelo, porque existe un análisis de suelo en el cual hay un umbral que distintos ensayos están hablando que 10 partes por millón de sulfatos en el suelo sería el nivel crítico en el cual por encima habría una menor probabilidad de respuesta y por debajo habría mayor respuesta. O sea, sumado al análisis de suelo a un componente de ambiente como es textura, que son indicadores que cambian poco en el tiempo, más años de secuencias de mucho monocultivo, hacen que nosotros tomemos decisiones de ir con dosis de no más de 10 kilos de azufre por hectárea, que eso en un fertilizante azufrado como un sulfato de amonio, un sulfato de calcio, corresponde a 50 kilos de soja. Lo que estamos encontrando acá en Roque Pérez Saladillo, todos los miembros CREA, es que una respuesta muy consistente de 250 a 300 kilos de soja a esos 10 kilos de azufre agregado. Por lo tanto, si hoy los precios de soja que tenemos, el costo que tiene ese fertilizante fosforado, estamos hablando que sería solamente 50 a 60 kilos de soja al agregado de ese azufre. Abelardo Cufie, Agricultura de Precisión, Banderillero Satelital Raven, Monitores de Siembra Agrotax, www.cufiasa.com.ar, Marco Juárez, Córdoba. Cada campo tiene sus necesidades, cada necesidad tiene su John Deere. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.